¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en otro nuevo vídeo, esta vez de Smite en una Ranked Conquest y con Artemis. Espero que os guste la partida porque la verdad es que estaba ya bastante cansado de perder partidas y sin embargo en esta me tocó el mejor support de la historia, ¿vale? Vais a ver también un Poseidón un poco extraño, ¿vale? No sé si es Speedhack o si realmente tenía lag. Tenía mucha pinta de Speedhack, ¿vale? Ya lo veréis. Sobre todo, creo que empieza sobre mitad de partida para adelante o sobre el final, más o menos, ya empieza a ser muy bestia. Lo veréis más adelante. Y bueno, espero que os guste la partida y os la dejo. A ver, Abriot, no me compares a Captain Twig con Kakarot 1, 1, 2, 2, 3, ¿sabes? O sea, no compares, tío, uno con otro. Son muy diferentes. Pipín, Pipín 11. Es que no conozco a nadie, tío. ¿Qué es esto? En Kakaroto. No, no, no es ni Kakaroto, es Kakarot. ¿Qué opinas de que Paragon se vaya a la mierda y de que Fornita ahora mismo sea seguramente más famoso que Mine? Pues que no me extraña, porque como lo de Hyde de esto no cuidan su juego, pues así se va a la mierda. A lo mejor me hace el Catry, no, no lo creo. Con Loki jungla no, no lo creo. Con decirte que están sacando Fortnite para Android, ya te das cuenta de muchas cosas. Mi Artemis. Para pa 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 para pa 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 Mi Artemis. No sé si es el guantelete o la trans. ¿Qué me hace la trans? La voy a jugar. Me la voy a jugar por mucho. La transcende. Uy, va. Ese básico no quería pegarlo, ¿eh? Tío, me está picando la nariz un montón, ¿eh? ¿Sabes lo que significa que te pica la nariz? Que te vas a pegar con alguien. Sí que te voy a pegar la. Que con todo, que os pego, ¿eh? Que meto una. Uy. Esas cosas mentiras, en plan. Si te pica la nariz, te vas a pegar con alguien. Si te pica la oreja izquierda, están hablando mal de ti. O algo así era. Si, o sea, si te pica, si te pita. Si te no sé qué, no sé cuánto de. ¿Se ha subido el 2? ¿Qué? Yo, un crítico, por favor. Bueno, no ha salido tan mal que se suba al 2 porque la ha pillado ahí. Si no lo llega a pillar, no sé yo si va a funcionar. Bueno, igual sí que funciona, pero porque soy Artemis. Lo junto a los de atrás y le meto el 3 ahí a todos. Pues no sé, no sé tan mal idea subirse el 2. Como yo creía. Vamos a robar el rim, no sé, mid. Me he preguntado dónde está el mid. Vale. He preguntado dónde estaban ellos, han dicho que estaban en la jungla de derecha. Y se han salvado de milagro. Y ya está.
Oh, la ha pillado. Ah, la ha tirado bien. Está nivel 2, ¿verdad? Vale, supongo que ya no... Ya nos habrán hecho eso, ¿eh? Así que paso de ir a mirarlo siquiera. Papam. No, Sanji. Sanji. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Sanji o Sanji? Sanji, ¿no? Supongo, Sanji. ¿Por qué está Kabrakan en jungla? Sí. Asco que da el puto Hércules de support, macho. Me pegan a mí los arqueros, esto de mierda. Míralo, está matando él solo. Puto asco, tío. No me digáis que eso no es ridículo, tío. O sea, nada, que no nerfen a los putos Warriors. Lo han matado el solo, tío. Putamente ridículo, macho. Tengo ulti, eh. Si esto me pilla a alguien, lo vamos a reventar. Uy, ha tirado el escudo. Uy, casi lo pilla. Ha faltado nada. Creo que nos van a venir, ¿no? No. A ver, estamos muy flipados aquí, también te lo digo, eh. ¡Vamos allá! Tripaloski. Tripaloski. ¡Allá cae por Javier Ramos! 2-1-0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 -
Eso que estaba dando en medio. Está picando al Loki, creo. No tiene, nah, no tiene ulti Loki. Igual se hubiera cargado a Arnie si tuviera ulti, pero no tiene. Lo que no sé por qué antes ha tardado tanto el cerdo en ir hacia el Geth. Ha tardado demasiado el cerdo, por eso he dicho, dale al Geth, cojones. El puto cerdo se ha quedado parado, ¿sabes? ¿Puede pillar? Uy, casi. Ajá. Ajá. Muy bien. Muy bien. Buen daño de cabra, ¿eh? 256. O sea, me ha quitado más con una skill. Que Annie con la ulti. No entiendo. ¿Tú metes el cerdo este? ¡Hostia! ¡Hostia! Enemies in middle lane. Yo me lo guardo aquí. Creo que la Null me lo puedo hacer muy fácil. ¿Está a nivel? ¿Está recada la Null? ¿Me puedo hacer un 3? ¿Está recada? Creo que está recada. No, le he escuchado saltar. Vale, no. Y en el cole muriendo en medio de mientras nosotros hacemos el mongolo, ¿sabes? Ah, cuidado, un muro, me muero. Au. Hola, por listo. Para pa 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 pa. Enemy spotted. Sí, pendiente del Arni, que no venga. Se ha ido a media hora, pero no va, ha vaqueado, ¿en serio? Vale, pues voy a pulsar línea. Vale, pues me cago. Se va a comer bastante en minion. Voy a pillar esto, me voy a pillar esto, me voy a pillar esto, me voy a pillar aquello, pim pam, y nos vamos. No mueras, por favor, mal Loki. Ya os lo he dicho antes, al empezar la partida. Un Loki jungla no tiene buena pinta. Y la verdad es que no está yendo nada bien. Como es normal, un Loki jungla no funciona. Os lo digo yo y lo puede decir cualquiera. Thank you.
Está jugando bastante seguro el Anul este. Me saca un montón. Y si se pega conmigo le voy a matar, como es normal. Y más si me salta un crítico por suerte. Donde... ya entendéis cómo va esto. Lucky. Le he matado sin crítico siquiera. Es que le quito un montón ya, eh. Solo por nivel ya le hago polvo. Sin crítico ni ulti ni nada. Creo que le voy a ir. Está ahí, Wukong. Este red tiene muy buena pinta. ¡Oh, le canceló el back! ¡Qué red, no! ¡No! ¡Me la ha robado! Vaya rey le he hecho al Agni, tío. Este hombre va a tener que tanquear él. ¡Pero no la dejes, Kugulain! Es que... no sé. O sea, la deja cuando el otro está dando con la ulti. O la dejas antes o la dejas de... o no la dejas, ¿sabes? ¿Y lo ha dejado después? Pues nada. Es que no te, tío. Gente tiene una mentalidad, unas ideas muy malas, ¿eh? Si la va a dejar, la hubiera dejado antes. No cuando el otro está dando con la ulti. Si no, se la va a tanquear. Ha sido buena idea que luchen ahí, Tiene crack en el Poseidón aún. No sé por qué no lo ha tirado, ¿no? ¡Soy Artemis, estoy OP! ¡Crítico, por favor! ¡Por Dios! ¡No me saltan críticos! Me llega a saltar un crítico solo, con un crítico lo mato. ¿Qué pasa, bostezo? Voy a pillar ahora al ejecutor y empiezo con los críticos. Entonces va a ser la risa. Ha tirado bien. Tengo la ulti en 5, ¿eh? Este no tiene dash, le meto el low. Ya está muerto. Bueno, yo también. Qué asco de cabracan, tío. Lo que mete. Puto bling de cabra, tío. Se tira bling y me revienta. Ay. Gate right lane.
Se ha quitado una mierda. Dios, lo que le ha metido el cabra a Khan, tío. ¿Qué es eso, por Dios? Que eso no está balanceado, macho. Joder. Después voy a comer. No creo, es temprano. Y no tengo mucha hambre, ¿verdad? ¿Cuándo me careas en el maíz? Pues, no lo sé. Creo que nunca. Me da bastante miedo. Aquiles, sí, Aquiles me parece asqueroso y sin sentido. Pero totalmente. De hecho, el nerfeo que le van a hacer, ellos lo llaman nerfeo. Yo eso no lo llamo nerfeo, eso lo llamo hacer el ridículo. No le van a bajar casi nada, vaya. Tenemos que agruparnos en el fight. Y yo tengo que estar pendiente de cabras, de si me tira ulti, tirar la ulti mía súper rápido. Pero es que me deletea. Pero tengo que tirar mi ulti súper rápido. Para stunearlo y que no me mate con el stun, claro. Y a ver si lo puedo deletear. Ya que va full daño. Si le meto un crítico, voy a hacer crítico, obviamente. Y lleva 100 de defensa, o sea, sí, porque sí, ¿sabes? 100 de defensa. Es que, no sé, tío. 100 de defensa física yendo full daño. No entiendo. Ha muerto este. ¡Eh! ¿Pero qué? Pero... ¿Para dónde hostia te ha ido el cerdo? ¡Se ha ido a tomar por culo! ¡Me ha vendido el cerdo asqueroso! ¡Me cago en todo! ¡He fallado mi dread! ¡No pasa nada! ¡Puto cerdo! ¡Esto es mío! ¡No! Artemis de Firpick es jodido. Yo siempre que tengo Firpick pillo a veces, me da igual. A ver, no sé que me pillen algo, pero... Es en plan... Cojo una Artemis, en plan, no sé. Como esta partida, básicamente. Me he pillado una Artemis de Firpick y ellos han pillado un Cabrakan para joderme. Pues me da igual, tío. Pues se juega con Artemis contra Cabrakan, sin miedo. Ya me entiendes. No sé si pillarme primero Dawnbringer o Windemon. Dawnbringer. Quería hacer Prosifan, dice, pues has pillado, crack. Papam, 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 papam. Ultimate is ready. Ultimate is ready. ¡Toma, Krakenado! ¡Ay, hype! ¡Ol Kraken! ¡Oye! Estoy tirando buenas ultis ahora, la verdad. Aunque el cerdo va donde quiere, pero bueno. La ulti es buena, ¿vale? Hola, este evento banda. Tengo Dawnbringer ahora, ¿eh? Uf, son muchísimo daño. Como el cabragán se brinque, le meto ulti directa. ¡Bah! Le reviento ahí. Este 2 no hace falta, ¿eh, Hércules?
¡Oh! ¡No, cabrones! ¡Me cago en los minions! ¡Ah! ¡Reviento a todos! He tenido que gastar ulti para ayudar al Poseidón, pero... Pero bueno, la hemos violado el culo y ya está. No puede ser. Estoy muerto. Qué asco de Cabracan, tío. Ojalá te borren del juego, desgraciado. Ay, qué asco de cabra, tío. Bueno, han matado tres en medio. Está bien. Hola, mordiales. Mira el directo y escucho tu grito. ¿Qué dios borrarías del juego si pudieras, Perilla? Y no digas Cabracan. Borraría a Artio. Your ching and destroy your middle enemy Phoenix. No tengo activos ahora. Estoy yo aquí solo muy flipado, la verdad. Tendrían que venir esta gente. Estaría bien que viniera la gente, no que me dejara aquí solo, tío. ¿Qué lleva Wukong? Me ha hecho la gol, tío. ¿Cómo era este tío? ¡Oh! Le he pillado justo con la trampa en el cerdo. Justo, además, cuando lo ha dado. Ese crack no ha sido muy bueno. Cuidado que te mata el cabra, por Dios. ¿Lo matan? ¿Lo matan? ¿No lo matan? ¡En print! ¡En low! Lo mato yo. No, esto no. El Zor no. Uy, va. Thank you, pal. Tengo así, pringao. No llego, ¿no? No, no llego a la trampa. ¡Hostia! Otro, otro. ¿Un crítico? ¡Un crítico, por favor! O sea, me ha metido el crítico a mí y yo no con una Artemis. Es exagerado, ¿eh? Mi mala suerte. ¡Madre mía, colgado! Tengo muy mala suerte con los críticos, de verdad. ¡Joder! Ay.
Tiene bastante defensa, tío. Es que tiene... Hostia, ¿esto qué es? Ah, esto es el ítem este asqueroso, ¿no? Vale. Es que... Lleva solo un ítem de defensa, ¿eh? Y tiene 123 de defensa física. Con un solo ítem. Tiene 300.000 de defensa base. A ver, pues si no, lo que estemos juntos no es lo mejor, ¿eh? Bueno. No tengo vida, ¿eh? Vale. Me tengo que tirar la ulti super directa, vaya. En cuanto se me tiraran, ulti. Oye, no te salgas, Kukulai. Me cago en Dios, ¿qué coño haces? Es que, tío, me cago en el puto Kukulai. ¿Por qué hace eso? Es que no tiene sentido, macho. ¿Por qué cojones le sale del Benny el Kukulai? ¿Lo mata? Yo creo que sí, ¿no? Ah, ¿la ha parado? Nah, no lo van a matar, tío. No, ese tampoco. ¿Por qué corretean la kill, veían? Te estaban pegando de atrás. Yo no corretean ninguna kill, yo estaba huyendo de ahí. O sea, lo que tenía que haber hecho el Kukulang mongolo este, quedarse dentro del Fénix tanqueando, que veníamos el Poseidón por aquí y yo por aquí. Y lo que tenía que haber hecho es quedarse tanqueando, que estaba el tío a más de la mitad de vida, ¿sabes? Para matar al Cabracan y luego salir por aquí. ¿Qué ha hecho? Se ha salido, luego he tenido que salir por aquí para no comerme todo el daño del Fénix. Y al salir por ahí, pues estaban todos los tíos por ahí esperando, como es normal. ¿Qué hace? No le ponga eso, que la copia. No me jodas. ¡Uy, va! ¡Lo de Poseidón! ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Dónde vas? Este tío lo voy a reportar. Este está usando Spearhead, ¿eh? O sea, eso no es normal. Slag, dice. Slag mis cojones, eso no es lag. Slag no te hace llegar más rápido a un sitio. Okay.
Tengo la ulti, tengo que echar cuenta, también. Oh. Con el cerdo, tío, que me mato yo solo. Ya. Me voy de aquí, tío. No, tú no. Me ha salvado el Hércules, pero ahora va a morir él, creo. Sí. Madre mía, señores, hay agai por Javier Lamo que 2-1-0-0-0-0-0. Eso es una cuenta bot, ¿no? ¿No se ha suscrito antes también uno parecido? Madre mía, señores, hay agai por el suscrito con Twitch Prime. Muchísimas gracias por la suscripción de Twitch Prime. ¿No se ha suscrito uno parecido antes? Es que Poseidón es el que puede matar a ese hombre. Pero mira a este hombre cómo se mueve, tío. No te mueras, Loki. What the fuck, tío. What the fuck. O sea, ¿qué mentalidad tiene esta gente para hacer eso? Por cierto, al Poseidón lo voy a reportar, ¿eh? O sea, ese tío es un espieja de la hostia. ¿Te lo mato? Nah, es que, tío. Bueno, está muerto el otro. ¡No, eso no! ¡Qué pesado el Zord, tío! Es que me mato yo solo. Es ridículo. Es putamente ridículo el Zord. Ay, Dios. Bueno, no ha salido nada mal. Va a ser un 4-5, pero... No podemos hacer, no conseguimos hacer nada, tío, no sé. Me va a quedar y vamos a agruparnos. Sí. Se queja de pin el Poseidón. Eso no es lag, tío. O sea, no me jodas. O sea, yo creo que lo está usando como excusa, tío. Eso es un puto espija. Ya lo habéis visto. Eso no es lag. El lag no hace eso. O sea, no sé. Un lagazo te puede teletransportar, sí. Pero no más hacia adelante. Más rápido, ¿sabes? Tan exagerado. Eso así no es. No sé, a ver, no sé. Yo lo voy a deportar, sí o sí. Y luego que Jaire mire si es la o es espija. Eso lo puede mirar Jaire, obviamente. Si es espija, lo banará. Si es la, pues no lo banará, ya está. Pero eso no tiene buena pinta, la verdad. No sé. Lo de este hombre. Tengo ulti, es que me la tengo que tirar directa, pero el puto Wukong me revienta con el Zor.
Mira, mira eso. Mira qué ridiculez, tío. Mira qué ridiculez, tío. No me puedo vaquear, tengo que curarme. Wukong es estúpido, tío. Nemean Thors es estúpido. Es estúpido, tío. Es estúpido, tío. Me estoy matando yo solo, tío. Es que no... ¿Qué nivel de skill hace falta para eso, tío? ¿Qué nivel de skill, de verdad, tío? Que borre ya el puto Thor del juego, tío. ¡Cargaos, cabrón! ¿Está bien? ¡Sí, es eso! O sea, si tienes lag, normalmente fallas skills. No está fallando skills, ¿sabes? Cuando tú ves que un tío se teletransporta y no falla skills, no, que no me cuente milongas, ¿sabes? Sí, es cabra jungla. El problema es el Wukong. Es que me estoy matando yo solo. Que sí, cuando se activa el Thor dejo de pegarle, pero como lo estoy pegando todo el rato, un básico le doy por lo menos. Dos incluso. Con uno ya solo me mato, pues... Es así, o sea, es inevitable, tío, yo qué sé. Oye, ¿de verdad no vais a poder matar a ese hombre? Están ahí pegándose ahí a la hostia, tío. La verdad es que este Hércules aguanta un montonazo. Pero un montonazo, no sé por qué aguanta tanto. Mira, Wukong ya está en la mierda. Vale, ya, esto sí que creo que lo podemos ganarlo. ¿Es fácil? Ya está en la mierda Wukong, ya no me puedo hacer nada. Así que guay, ya está. GG, easy, pisi, pisi, lemon squeezy. Y a tu madre me la tiro en bici 20 veces. A chanta. Ni el Thor se activa. Ni el Thor. Lo han matado. Ni el Thor se activa siquiera, que me mato yo solo. Ni siquiera sin el Thor, tío. Me cago en todo, macho. A ver, esto lo voy a tirar, el Fénix. Poseidón, por favor. Vete de aquí, que al final me vas a baitear y voy a morir yo también. No me has dado el crítico. No sé si tuve ni idea, ¿eh? Vale. Igual sí es buena idea. Le pego al titán ya. Y a la verga. ¡No, no me acerques! ¿Por qué me acerca el Geth? Me ha puesto el Geth en medio del titán, tío. Y luego ha venido el otro mongolo con Blin, ¿sabes? Es lo que me ha hecho el puto cabracán, tío. Joder, macho. 200 de defensa, tío. Wukong rebota más que Kuzembo. Sí, no, no se tira ni el Zori y me mato yo solo.
Estoy por pillar, por cambiarme la trascendencia y pillarme los estados de robo de vida, ponerme a stackear ahora. El Loki es el problema, no hace nada. No me estoy fijando en la partida del Loki. Parece que no va muy bien, lleva crítico. No tiene buena pinta de que haga mucha cosa, la verdad. Pero, ¡hostia! ¿Por qué le he tirado ulti al Gebel Mongolamen, tío? ¿Tiene la Nura al lado? ¿Tiene la Nura al lado? ¿Le ha tirado ulti al Gebel? Vale, sí, tienes razón, Maxi Ballesta. Yo te digo que no me he estado fijando en Loki, pero me acabo de fijar en él y es la puta peste. O sea, este hombre es la mugre. Madre mía, tío. A ver, su titán está en la mierda, está entrando el minion. Dice que finiremos, tengo ulti. Me puedo tirar la ulti de inmunidad y pegarle al titán. El problema es que el Cabracan va a estar pegándome. Entonces, la vida me la va a quitar igual, vaya. Así que eso de full titán, ¿sabes? Tío, dejad de curar al titán, están entrando y saliendo. Yo más no puedo hacer. Vale, ya está, se acabó. Estaba claro que yo iba a morir, ¿sabes? O sea, se me han tirado cuatro tíos de encima, ¿sabes? Se me han tirado cuatro tíos de encima, tío. Me lo toman por saco. Me he tirado vida, es que me he tirado todo, ¿sabes? Ya por el titán. Lo voy a reportar, sí, voy a reportar. Pues yo, me da igual que este equipo, ya. Eso se espeja. Y si no se espeja, pues no lo banearán. Pero bueno, Jairez podrá verlo. Podrá mirar lo que es. Supongo, ¿no? Yo lo baneo y hace que Jairez lo mire. No tiene nada de malo banear a alguien, vaya. ¡Hostia! ¡Hecho casi 60k! ¡Qué de este daño! ¡Joder! ¡Al Loki! ¡Ah! ¡El Loki es malísimo! ¿Qué? ¿Qué me ha parecido la partida? La verdad es que estuvo bastante guay, bastante guapa, sobre todo porque nunca suelo jugar a Artemis, ¿vale? Y la verdad es que fue bastante claro, ya lo habéis visto, lo de Poseidón fue bastante claro cuando empezó a moverse súper rápido por el mapa. Eso no creo que sea lag, básicamente, porque el lag te puede echar hacia atrás, te puede mover hacia un lado de golpe, sobre todo en tu pantalla, pero no en el servidor, ¿vale? O sea, es un poco extraño. Si hay lag en el servidor, sí que se puede teletransportar en el servidor. Pero si es solo al tuyo, solo es en tu pantalla. O sea, no pasaría lo que le ha pasado a este hombre. Entonces, por eso digo que puede ser espija. Porque no es normal que de la línea de medio, no sé hablar, pase hacia la línea de la solo en cuestión de 2 segundos. O sea, eso es muy raro, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que flipando con nuestro Hércules, no sé quién es. ¿Eh? Es español, no sé si verás este vídeo. Hola, eres el puto amo, ¿vale? O sea, es la leche, o sea, no sé quién coño es, pero bueno, la verdad es que flipando. Y lo dicho, espero que os haya gustado la partida, que le dejéis un buen like, un comentario, que si no estáis suscritos, suscribáis. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.